Sean bienvenidos a todos ustedes a una nueva video reacción para el canal. No, espero que te la hayas pasado súper, súper bien el día de anteayer y el día de ayer, que fue Nochebuena y Navidad. Si no viste el video pasado, te deseo una feliz Navidad, porque si estás viendo esto, de nueva cuenta te lo digo. Así que el día de hoy venimos a ver una, o vamos a reaccionar a una batalla entre una persona bastante conocida y la otra tal vez no tan conocida, pero para muchos de nosotros sí lo. Estoy hablando de la batalla entre Teorema y Zayn. Bueno, Teorema ya lo conocemos, sabemos que es un gran MC, es uno de los mejores de Chile y yo creo que a nivel internacional también es de los mejorcitos, andan en el top. Y bueno, a Zayna, pues, si no lo conocen, yo tengo un video de él en mi canal. ¿Y qué hizo este chico? Este chico es un niño, creo que tiene 15 años, me parece que en una entrevista con HBD dijo que tenía 15 años, aunque se ve mucho más chico, pero tiene 15 años y en este año él campeonó en un evento llamado Cruce de Campeones que se llevó a cabo allá en Argentina. Y sorprendió bastante porque pues no era muy conocido, la verdad. Había personalidades más conocidas y a todos ellos le llevaban mucho más años de experiencia, mucho más años de edad, y aún así logró coronarse como campeón de ese evento. El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla entre este chileno y este argentino, que son entre Teorema y Zayna. Y pues vamos a ver, de hecho esto me lo pidieron mucho en los comentarios y la verdad tenía muchísima, muchísima curiosidad de ver cómo se enfrentaba Zayna, esta revelación argentina, por así decirlo, contra uno de los ya consolidados y muy queridos del público freestylero como es Teorema. Así que pues me estoy enrollando mucho, link en la descripción del video original y comenzamos. Yo. Escuchemos, guacho, dime quién me entiende. Soy el que pone el flow a la mente. Lo voy a hacer llamar, hacerte caliente. Se cago en la primera perna, no me sorprende. Pero el ambiente con flow como se debe. Es Teorema que llega con leve. Dime que tú eres menor de edad, pero estamos en igual a cual y no te voy a tener piedad. Bueno, él también salió campeón. Solo, agarro el micrófono porque tengo el trono. Joaquín, este novato, Zayna es el nombre que llevo en la suela de mis zapatos. Se lo pueden invertir eso, ¿eh? Con la muerte, baila. Agarro las palabras que se contrastan. Guacho, te voy a dar hasta que me pida pacta. ¡Tiempo! A ver, el minuto de Teorema fue bastante bueno, aunque yo le vi bastantes ocasiones en las que yo le podría, o sea, si yo fuera Zayna, le podría regresar. Yo ya pensé en varias respuestas, para contraatacar ese ataque, vaya, contraatacar ese ataque de Teorema. Fue bastante agresivo, no tuvo piedad, pero creo que su ataque tiene bastantes fallas. Y si Zayna está avispa, como dicen por ahí, creo que le puede dar la vuelta fácilmente. ¡Ruido, gente, ruido! Porque si yo, que no soy experto, ya pensé en respuestas. Supongo que Zayna, que tiene una mente más entrenada para el freestyle. ¡Todo con la mano bien arriba! ¡Dale! 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 ¡Esto es el sur! ¡Para arriba! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Les digo, rapero, que tengo la iniciativa para desgarrar a la gente con toda esta expectativa. En la suela de tu zapato estoy yo, amiga. Buena, pero ¡Gracias!
Muy bien el minuto de Zaina. Yo tuve tres pensamientos para respuesta contra teorema, pero creo que la aplicó bastante bien. No se achicó. Al principio como que empezó trastabillándose en una rima que no, para mí no la clavó bien, pero terminó bastante, bastante bien. Como que la ayuda del público le juega a su favor, ¿vale? Y eso lo hace crecerse. Entonces eso lo ayudó. ¿Es 4x4? ¿O es un minuto, un minuto? ¡Es! Casa. Oh. Man. Wow. 2, 1, tiempo. La educación me la dio en casa y me la dio mi madre. Te juro que me dieron una que fue impecable. Te estoy dividiendo, pues no tienes habilidad. Esto pasa si dividimos un teorema a la mitad. Está, le creció bastante, se creció bastante Zaina, ¿eh? Familia, ahora sí, a la cuenta de tres, se la Zaina. Dos, uno. Zaina. Ok, compas, pues esto fue el video del día de hoy, la batalla del día de hoy. La verdad es que yo sí se lo hubiera dado a Zaina o... Aquí el ganador fue Zaina. En mi perspectiva, en mi opinión personal, sí se la llevó Zaina. Tal vez una réplica, pero creo que hubiera estado de más. Para mí se la llevó bien Zaina. Hay que destacar dos cosas. Una, Teorema no es tan efectivo fuera de Chile, ¿vale? Aunque ya ha demostrado que sí puede competir fuera de Chile. Ahora, dos, Zaina lo hizo extremadamente bien. Al principio empezó trastabillándose, como lo dije, no clavó bien un punchline, el primer punchline. Pero el apoyo del público lo ayuda bastante. El factor público ayuda bastante, no porque sea localismo ni nada, sino porque hace que el MC se sienta más como arropado, se sienta más confiado. Y Zaina demostró que con esa confianza puede llegar muy lejos. La verdad, le veo bastantes cosas muy, 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 muy positivas a Zaina. O sea, usó doble tempo, usó flow, sino buenas respuestas, habilidad mental, pensamiento ágil. O sea, tiene capacidades muy, muy, muy buenas, ¿eh? O sea, que este vato con una experiencia y que siga desarrollándola, va a llegar muy, muy lejos. Creo que podría ser también un rival muy peligroso para Woz en un tiempo. Sí, claro, si sí, es que sigue con lo de las batallas. Pero la verdad es que le veo cosas muy, muy positivas. Y Teorema, pues bueno, no tiene por qué achicarse, lo hizo bastante bien, pero pues Zaina lo hizo mejor, ¿vale? O sea, la confianza que le dio el público, la verdad, es otro nivel. Y bueno, pues la verdad es que me encantó la batalla. Qué bueno que me la recomendaste, compañero. Yo no sabía de esta batalla. Y la verdad, eso despertó mi curiosidad. Y muchísimas, muchísimas gracias por la recomendación, la neta. Y bueno, si el video te gustó, por favor, ya sabes que
puedes dejar tu like, suscribirte si no estás suscrito, activar la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando yo subo video. Y también te dejo en la parte de abajo mis redes sociales para que vayas y me sigas, tanto mi Twitter como mi Instagram. Y también mi canal de Twitch, por si te late el rollo de los videojuegos, pues también streameo por ahí. Y te recomiendo que si me quieres o si te late ese tipo de cosas, pues me sigas en mis redes sociales, porque ahí aviso cuando estoy streameando, ¿vale? Porque a veces Twitch no suele avisar del todo bien. Así que, pues nada, si quieres seguirme, pues ahí te espero. Y pues nada, yo me despido por el día de hoy. No sin antes recordarte que te veo en el siguiente video con más. Ya le pegué al micrófono. Pero rap.